A mí se me ocurre hacer un helicóptero cuando. Es decir, a mí siempre me gustó desde chico, desde lo que supe de la aviación, me gustó. Digamos, empecé a conocer lo que eran aviones. Pero el día que vi en una revista eso que había helicópteros, yo era chico todavía, bueno, entonces me interesó muchísimo más de saber que eso era algo, un aparato que podía, no necesitaba pista de aterrizaje, podía aterrizar sobre una, digamos, sobre un edificio, o podría, es decir, por ejemplo, podía hacer un vuelo estacionario, podía volar hacia un costado, hacia el otro, ir para atrás, para adelante, para cualquier lado, que es lo que puede hacer un helicóptero. Entonces, a partir de ese momento fue que me interesó bárbaramente, pero no sabía cómo, en realidad, cómo hacerlo, ¿no? Porque la verdad que no tenía ninguna relación así con alguien que tuviese un helicóptero. Bueno, entonces yo leía mucho la revista Mecánica Popular. Había un estanciero ahí de la zona que compraba esa revista y me la prestaba. Entonces, ya cuando tenía 7, 8 años, yo me devoraba esa revista y de ahí empecé a ver lo que era, en realidad, más o menos darme una idea de lo que era, pero lejos de lo que podía ser. Entonces empecé a hacerlo. Buen día. Buen día. Buenos días. ¿Cómo te va, viejo? ¿Qué tal, Tincho? ¿Cómo te va? Era un pibito que sabía venir acá a ver cómo trabajamos nosotros y ya por ahí empezaron a hacer trabajitos, compraron unos tornos y venía acá a fundir y se subía, como era chiquito, subía arriba a un banco porque si no, no alcanzaba. Y andaba y empezó de temprano nomás a aprender. Y una que habrá tenido muy buena afición para estudiar tan pronto como lo hizo y sacar una herramienta de tanta importancia que tenía, porque lo llamaba la atención a nosotros también. Nosotros hasta miedo le teníamos y él cuando se hizo el helicóptero el primero, lo piloteó acá nomás. Y nosotros asustados, los reímos, de todo hacíamos, y que este le va a pasar algo, que nada, no, muy bien, todo bien. Yo me reía, ¿eh? Cuando él me contaba, y digo, ¿pero cómo vas a hacer, Pincho? Y yo lo tengo todo medio estudiado, medio nebrado. Lo miraba y lo miraba y empezó con revistas, leía mucho, un muchacho que lee una barbaridad. Y fue sacando, copiando y empezó.
empezó haciendo de cañitos y de ferritos, empezó haciendo unos dibujos, unas enhebradas, y ya comenzó. Y cuando hizo el primer aparato, la verdad que nos habíamos quedado helados todos, ¿no? Hasta incluso sabíamos ir a darle una mano, le ayudábamos en deshoras de noche, y trabajaba él, y lo hizo. Yo me quedé admirado. Y lo empezó probando en el fondo de su casa, lo enterró un caño para seguridad y le puso una especie de una, como una piola para estar seguro. Entonces él ahí comenzó a manejarlo y a probarlo. Pero claro, levantaba poquitito, ¿no?, del suelo. Pero así él fue haciendo sus primeras armas con el primer helicóptero. Nosotros, la verdad que todo polvareda, todo amontonado, ¿no?, como si fuéramos en un partido de fútbol, porque ver una cosa que había hecho de cañitos de él ahí, de juntarlos acá, a lo mejor ha venido muchas veces acá a la herrería a buscar, cacho, me hace falta, Mario, me hace falta un pedacito de caño. Sí, Pirincho, ¿qué falta? Esto, esto, y ya se llevaba, y él seguía, y seguía, hasta que lo terminó. Claro, el humilde el 100%. La humildad siempre fue superior. La amabilidad, la simpatía de él con la gente, un 100%. Y así fue ganando él amigos y cada vez más amigos, a llegar a ser tan popular como él o nosotros, para nosotros es, ¿no? Para el segundo helicóptero, porque el primero, cañitos y cualquier tipo de caño, de materiales que conseguía, hasta me daba él de la herrería, iba a fundir las piezas ahí en esa herrería. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Después, cuando tuvo conocimiento a la gente de aeronáutica de esto, fue cuando justamente me hicieron un festival muy grande en Polvareda, que se reunieron como 5.000 personas, por eso estoy muy agradecido a la ciudad de Polvareda, al pueblo de Polvareda, por todo este apoyo que me ha dado. También Saladillo, acá en Saladillo se han formado comisiones y me han hecho festivales para recaudar fondos. Pero lógicamente ese fondo a veces no me alcanzaba, porque iba a comprar materiales especiales y costaba mucho. Cuando lo expuse, claro, lo vio un periodista de Presidencia de la Nación, fotógrafo y camarógrafo, González Valdés. Él llevó el conocimiento ese a autoridad de aeronáutica y todo, ya me visitaron después, se interesaron, y en la época del gobierno de Illia se interesaron para hacer el helicóptero en la fábrica militar de aviones. Entonces, así fue que empecé a trabajar y a perfeccionarlo más, es decir, la gente ya empezaron a hacer los cálculos, todas las cosas y eso. Pero cuando, bueno, el derrocamiento de Illia, después entró otra gente y dijo no. Desde chiquitito no noté nunca nada, chiquito era, pero siempre le daba por jugar así, como todos los chicos. Pero después ya cuando tenía 4 años empecé a notar yo que él le gustaba hacer cositas, armaba cositas, armaba con una maderita, armaba capa una silla o qué sé yo. Y después, cada vez más, hacía autito y lo tenía el hermano de mandadero.
Lo mandaba a buscar esto, buscar lo otro, buscar un montón de cosas. Y él adentro de la cocina hacía todas las cositas en el suelo. Y como yo no quería que se tirara al suelo, entonces se ponía de rodillas. Temblaba cada vez que tenía que ir al colegio. Cuénteme. Temblaba, a la mañana se levantaba y me preguntaba si el tiempo cómo estaba. Si el tiempo era bueno, si iba a llover. ¿Qué te parece, va a llover? Decime si sí, si iba a llover, así no iba a la escuela. No le gustaba para nada la escuela. Bueno, yo le quiero aclarar que de principio, yo bueno, apenas pasé, como decía mi madre, apenas pasé sexto grado, todos los grados apenas los pasé, porque no, en realidad unas notas bajísimas era algo, me da vergüenza aún hoy todavía decir, bueno, pero es una cosa aparte. Cuando tenía que empecé a trabajar en el torno, claro, había cosas que había que hacer, por ejemplo, un engranaje, y había que dividir la cantidad de dientes, porque me traían a lo mejor un engranaje de una cosechadora, pero necesitaba otra relación, decía, a ver, de otro tipo de diente, el piñón y la corona, distinto diente. ¿Y cómo hacía para calcularlo? Entonces le decía a mi madre, y mi madre decía, yo te voy a sacar la cuenta. Y ella sacaba la cuenta, tenía tercer grado. Yo no me explico cómo ella sacaba el 3, 14, 16 y todas esas cosas, y me sacaba la cuenta, iba en el torno, trazaba todo, y no sé cuánto, y salía perfecto, la cantidad de dientes justa, y no sé cuánto. Así que en el helicóptero mucho que ver tiene ella, prácticamente se lo debo a ella. Él ha visto un helicóptero pasar, o volar, no sé, o en foto, no sé qué ha visto. Y entonces él me dice, mamá, yo cuando sea grande dice, voy a hacer un helicóptero, y dice, quiero hacerlo. Y yo no hice caso, porque yo soy así, no le llevo mucho el apunte. No pensé en qué podía ser, pero nada, para nada. Yo no pensaba para nada que él podía llegar a ser una cosa así. Y yo lo veía que él trabajaba y cuando entraba yo, que entraba el padre, cuando entraba el padre tenía terror, porque le tenía tanto respeto que jamás le contestaba. Y entonces él escondía todo y se ponía a hacer lo que estaba haciendo. Yo me conformaba solamente con, pensaba siempre en elevar, que eso podía vencer la gravedad y poderse sostener el aire. Nada más. Levantar un poquito los patines y ver los patines separarse del suelo. Esa hubiese sido la satisfacción, esa satisfacción la tuve. Pero después no bastaba eso, porque ya, bueno, ya levantaba, pero después tenía que dirigirse hacia adelante, hacia un costado, hacia el otro. Entonces hubo que perfeccionar el sistema de comando y todas esas cosas. Y se ha logrado, lo he logrado, y a veces me parece mentira, porque veo ahora, recientemente llegan muchas, digamos así, películas y eso de helicópteros, de experimentaciones que se hacen en otros países, por ejemplo la que se hizo en Estados Unidos, Sikorsky y Bell, que son grandes fábricas, y empezaron así, de esa forma, y empezaron justamente sin saberlo, yo no tenía ese... Pirincho tiene una cantidad de cosas extraordinarias, que son aquellos que vayan más allá de los números.
Hace años que lo conozco, bastante, hace como 17. Habíamos hecho algunas cosas juntos y después, por esas cosas, cada cual siguió su camino. Y un amigo común hace unos 4 años, 5, me viene y me dice, mirá, Pirincho quiere hacer un helicóptero ultraliviano. Yo me acordé que los helicópteros ultralivianos tendrían que pesar como mucho 135 kilos y dije, no se puede. Digo, mirá, no se puede. ¿Por qué no hacer los números? No vale la pena que haga los números, le digo yo, si no se puede. Con 135 kilos no podés hacer un helicóptero. Pensá lo que pesa el motor, etc. Tirá los números. Bah, le di el gusto, tiré los números, no se podía. Pasaron unos 3, 4 meses y un día viene Pirincho a visitarme en la oficina. Me dice, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Hice un helicóptero ultraliviano. No puede ser, le digo yo. Sí, venía a verlo. Bueno, volví a Saladillo y había hecho un helicóptero ultraliviano. Hasta el motor, por supuesto. Pirincho ha recibido apoyo de mucha gente. Nosotros lo estamos apoyando, los amigos, inclusive brindándole, haciendo las cosas que él en su tiempo no podría hacer. Hay quienes lo han ayudado más y quienes lo han ayudado menos. Pero muchas veces la gente que no ha brindado su apoyo es porque no ha creído en él. Pero no por una maldad o por algo, sino que es difícil creer en una persona como él. Una persona normal no tiene la capacidad de inventiva, la lógica mecánica. Pensando que Pirincho es un muchacho que nació en un pueblo, casi una aldea, que no tenía electricidad, que tiene estudios muy elementales. Entonces que uno le diga que va a hacer algo que piensa que es difícil de hacer, no le brindan el apoyo porque no creen, no por maldad, sino que yo creo que es increíble.
yo no tenía ningún interés en conocer a esa persona, yo tenía 18 años y bueno, es decir, quería salir así un poco, disfrutar, porque no acostumbraba a frecuentar así muchas reuniones, bueno. Entonces, yo le dije que no tenía interés. Pero Juan José fue perseverante y bueno, entonces parece que fue a la casa a invitarlo a Pirincho. Y él también se mostró reacio y le dijo que no pensaba venir a Saladillo. Bueno, después de tanto insistir, Juan José se preparó y lo trajo. Así que cuando salimos esa noche, íbamos los tres, me dicen, bueno, mira, falta alguien acá, dice, tenemos que ir a buscar a otra persona. Y entonces digo, pero ¿cómo? ¿No habíamos quedado? Yo te dije que no tenía interés en conocer a esa persona. No, no, dice, pero yo igual lo traje. Y bueno, así fue como nos conocimos, a pesar de nosotros mismos. Y bueno, vino a visitarme varias veces. Y bueno, nos enamoramos, nos seguimos tratando. Y vimos que, bueno, que podía ser, y que nuestra relación podía ser fructífera. Así que creo que más o menos a los 2 años y 9 meses decidimos casarnos. Es decir, ya llevamos 15 años de matrimonio. Pienso que tengo un conocimiento bastante profundo de su personalidad. Es una persona más bien introvertida, que habla muy poco, pero a su vez es muy expresivo, es muy cariñoso, es muy hogareño, es muy buen padre y también podría decir que hay algo que se destaca en él, que es la sencillez y la humildad. Especialmente cuando alguien destaca lo que es capaz de hacer y ese don que tiene tan especial que Dios le ha brindado de poder crear e innovar. Para poder seguir y calcular y ajustar dentro de las normas esa genialidad que tiene Sicaré, en este momento hay un staff permanente, hay en el grupo de ingeniería 4 personas más y otros que han entrado y salido por distintas especialidades. Es decir, que se trabaja completamente dentro de las normas y dentro del buen arte de ingeniería, siempre siguiendo esa genialidad del diseñador nato que es él, ¿no es cierto?
Yo creo que Pirincho es una persona sumamente lógica, técnicamente lógica. Es decir, se puede decir que es intuitivo, pero aparte de la intuición, es decir, es espantosamente observador. Se fija si aquel helicóptero de allá tiene un bulón de 16 milímetros y aquel otro tiene uno de 12. Relaciona, entonces dice, lo que yo estoy haciendo tendría que tener tal cosa. Después viene, me lo pregunta, dice, escúchame, ¿me podrías calcular a ver qué esfuerzo soporta este bulón? Tengo miedo que la pala se me escape, fíjate. Y la intuición, el conocimiento, es decir, esa computadora que tiene en la cabeza, es decir, no se equivoca, no se equivoca. Es muy raro, es decir, hay cuestiones de décimas, de milímetros de diferencia entre lo que él hace y lo que da el cálculo justo, siempre correcto por el lado de él. Es algo que yo no sinceramente no se lo puedo explicar, porque no, a mí me traen un plano de algo y yo no lo entiendo el plano. Yo quiero, más vale que me traigan una pieza o me digan más o menos, tiene que ser como esta pieza, y me diga qué quiere, qué diferencia quiere, entonces la saco. Es decir, yo voy directamente a la pieza, empiezo a agarrar en el torno un cacho de acero del correspondiente o un cacho de aluminio, de duraluminio, y lo empiezo a trabajar. Y después le voy dando la forma y así es. Tal es así que en ninguno de los helicópteros hubo que hacer una... Es decir, ahora estoy trabajando, el ingeniero Carlos Alberto Sebasco es mi socio, pero él me dice, bueno, voy a hacer la pieza y después la calculamos. Es decir, se calcula, lógicamente, después se le refina, porque pero la mayoría de las veces me dice, bueno, está ok. Me merece el más profundo de los respetos trabajar con Pirincho. Si bien él no es ingeniero y yo sí lo soy, no nos olvidemos que ingeniería viene de ingenio y que gente como él después es lo que ha llevado a sistematizar los descubrimientos y ha llevado a hacer una carrera. Pero es decir, realmente es un tipo que aprende y que aplica los conocimientos que tiene. Es un fenómeno como estudia día a día las cosas. Pero lo más importante es una excelente persona, tenemos un grupo excelente de trabajo y se puede trabajar muy, muy bien.
helicópteros de Augusto Sicaré son helicópteros tal cual como lo dice la palabra. Nada tiene que envidiarle a aparatos extranjeros que se fabrican en grandes factorías. Son helicópteros que cumplen todas las performances que cumple cualquier otro tipo de helicóptero. Por supuesto, sujeto a las limitaciones que puede tener debido al tipo de diseño, al tipo de helicóptero, por la potencia del motor, etc. Lo primero que yo he notado, he volado los tres últimos helicópteros que ha diseñado, fabricado y desarrollado Sicaré, y lo primero que he notado es la estabilidad que tiene. Son helicópteros muy estables, llamativamente estables. Uno hace vuelo estacionario. El vuelo estacionario normalmente en cualquier helicóptero es algo inestable, hay que estar sobrecontrolando continuamente la aeronave. Y en estos no, el helicóptero se mantiene, tiene unas grandes condiciones de estabilidad. Como argentino he sentido un orgullo muy grande porque yo, por lo que he conocido de Sicaré, se trata de una persona excepcional, una persona con una capacidad cerebral sobredimensionada y a su vez acompaña a su genialidad una bondad, una buena voluntad, un don de gente realmente mayúsculo. Eso nos hace sentir muy orgullosos y aparte que construir un helicóptero, diseñar, construir, desarrollar un helicóptero, algo que es muy, muy complicado, muy, muy difícil de lograr, es logrado solamente por este hombre y eso lo hace merecedor de mi mayor estima. Siento miedo, por miedo que le puede pasar algo, y siento una satisfacción grande. Siento mucha emoción a veces. Y ahora cuando lo está probando, antes cuando estaba en Polvareda, él los probaba y yo lo veía. Y yo temblaba, me temblaban las piernas. Pero ahora cuando sé que ha volado, ya había pasado el momento, yo no estoy con él. Entonces digo, a veces lo miro por así pasando la película y me hace una cosa que me parece que se va a caer, qué sé yo, y después pienso, pucha, es una película, es la película, ya eso pasó. Me siento muy orgullosa de ser su esposa, pero a veces siento que se me hace un poco difícil acompañarlo y el poder compartir todos sus momentos por el hecho de que, bueno, tengo que estar en casa, atender a los chicos, poder estar con él en la empresa y, bueno, tengo que sacar tiempo, pero también pienso que como esposa también debo acompañarlo en todo momento.
Bueno, es algo que siento la necesidad. Por ejemplo, ahora a mí me hablan de que hay un tipo de helicóptero que habría que fabricarlo en serie. Y eso ya me asusta. Me asusta. Porque yo digo, bueno, el helicóptero, ahí está. Yo no quiero hacer otro igual. Yo ya tengo pensado de hacer otro distinto. Y todo distinto. A mí no me gusta hacer dos piezas. Por eso que la producción en serie a mí me... Es algo que para mí no va. No, me gusta hacer... Por ejemplo, ahora me gustaría hacer otro helicóptero, pero completamente distinto al que hice antes. Yo como aviador, otro de los motivos de gran admiración que tengo por Pirincho es en la forma que aprendió a volar. Él en su primer helicóptero lo ató una soga y empezó a darle un poco más, a medida que se sentía seguro, hasta que un día cortó la soga y se fue a revolotear por ahí. No solamente se necesita un don natural para hacer eso, sino que hay que tener mucho coraje, que indudablemente Pirincho lo tiene.